Noches, saluditos a todos. ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien, disfrutando de su domingo. Hola, hola. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Hola, 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 hola. Bienvenidos. El día de hoy les explico rápidamente. Estamos en la locación, pero la verdad el día de hoy está muy peligroso por acá. Vamos a tratar de hacer una exploración en la cual estemos al pendiente de todo. Porque nos avisaron que está muy muy peligroso. Buenas noches, bienvenidos. Por ahí están los compañeros, están haciendo su presentación. ¿Me pueden decir cómo se ve, cómo se escucha? Gracias por acompañarme. Buenas noches, Yadir Rodríguez, Carlos Peña, Alberto Machado, hasta Uruguay, Noemí Frías, saludos. San Judas, saludos, Leti Rodríguez, Luis Rodríguez, Mayra Viña, Irma Zapata, saludotes, saludos hasta Monterrey, Eli Álvarez, Jazz López, saludos, Carlos Ramírez, Angélica Hinojosa Rocha, Ari, ¿cómo estás? Bienvenida, Olivia Palafox, Elena Llanedoros, Cristian, Pati Huasco, Tita Becerra, Marisa Quidel, Norma Mandril, saludotes a todos. Está chispeando un poquito. Rosa Llanes, saludos. Laura Peña, Cristian Bogado, Marisela Santiago, Carla Guadalupe, Juárez León. Perfecto. Estoy hablando quedito porque hoy no voy a gritar tanto por la cuestión que les digo. La zona está peligrosa. Vamos a ver qué podemos ver. Si están escuchando las motos, por ahí andan. Génesis Hernández, Carla Guadalupe. Esa viene en caravana, ¿verdad? Vienen en caravana. Viene una caravana ahí. Saide Martínez, saludos, Espinosa Brenda. Sí, no, la hagas son 6. No, ya. 1, 2, 3. ¿Es por la carretera? Sí, güey. Pero van en caravana. Dani Asensio, saludos. Raúl Álvarez, Carlos Ramírez. ¿Pero sabes qué? Gracias, Frías. Nora. Nora Alicia. Mario Viña, Patricio, Pati Salinas, Claudia Alcántara, Marisela Santiago, Saide Martínez. Jovita Sandoval, Kevin Mazo, Yola Méndez, Silvana Díaz, saludos hasta Argentina. Alfredo Nava, Silvina Lippi. Sofía Sánchez, catalán, saludos hasta Perú. Pati Vera, ¿cómo estás? Bienvenida. Gabriela Valencia, Alexander Sánchez, saludos hasta Colombia. Fuerte abrazo para todo Colombia. Estamos apoyándolos. César Rico, ¿cómo estás? No, los que van saliendo del estadio no, porque no estamos en Irapuato, César. Alejandra de Martín, soy Hugo. Catalina Sánchez, Lorena Castillo, Papi Hernández, Gino Alberto Avilesoto, Lanis Rodríguez, Kevin Mazo,
Euni, saludos. Jordi Emanuel, hola, ¿cómo estás? Melwin Somero, saludos. Alfredo Nava, Jordi Emanuel. Gracias, Norma. Maricela Santiago. Ruth Chávez, saludos. Silvi Jiménez, saludos hasta Argentina. Salen Oregón, saludos. Silvia Estela Escalante, Pati Vera, Malu, Jenny Rodríguez, por favor ayúdanos a distribuir el contenido. Dani Peralta, Isabel Margarita Naya, saludos hasta Chile. Alejandra Martín, ya parece que son todos. ¿Cómo se escucha? Me escucho un poquito bajito. Espero que mi voz se escuche bien. Berito Pucheta, saludos. Bienvenida. Cede Martínez. Marín Muñoz, saludos hasta Puerto Rico. Verónica Olvera, saludos. Estela Escalante. Gracias, Euni. Carlos Ramírez. No, es una. Leti González, saludos. Dani Vargas Flores, saludos. Pati Tobar, Jordi Manuel. No sean malitos stickers, no, porque nos cortan la transmisión. Silvia de Anda, gracias. María Alejandra Salas, Federico Arenas, Alejandro Duarte, no. Raúl Álvarez. Ya se están escuchando algunas cosas. Miren, aquí les presento. Aquí está el buen Dani Sánchez. ¿Cómo Hola, estás, Dani? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Aquí estábamos observando esa caravana medio extraña, sí. Rick. Que la neta nos pone un poco nerviosos porque pues estamos en una zona que... Exactamente. No sabemos qué onda, ¿no? Vamos a andar con cuidado. Vamos a hacer el menos ruido. Ahora sí vamos a callarnos. Aquí sí vamos a andar juntos todos. Vamos a andar juntos. ¿Qué onda, Toñito? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido. De regreso otra vez. Muy bien. Bienvenido, Toñito. Solo por hoy. ¿Qué onda, Paquito? ¿Cómo estás? Toda la gente te... Buenas noches. Aquí estamos. Estamos tensos. Saludos a todos los que van llegando, gracias. Por lado derecho y allá vienen bajando. ¿Quién? Es carretera, pero ve. También se ve ahí. Como más. Sí. ¿Lo que nos dijo tú? ¿Qué? ¿Tú sabes? Los dos van por acá. Ayúdenme a distribuir esta noche. ¿Qué onda, mi Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Milik? ¿Cómo anda? Bien, aquí estamos, amigo. Gracias por invitarnos. No, ya saben. Dice Isabel Pedrosa, díganle a Dani que no se saludamos. Que por favor, ¿qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, mi buen Ya te extrañábamos, amigo. Pues es un gusto estar aquí nuevamente. Qué bueno. Y pues espero que ya más veces estemos aquí. Perfecto, amigo. Nos da mucho gusto poder contar con tu presencia, ¿eh? No, pues el gusto es mío tenerlos esta noche. Saludos a toda tu gente y gracias. Muchas gracias. Bueno, como ya pudieron ver, estamos con la familia Poltergeist. Familia Psicofonía de Sánchez, Extremo Paranormal. Y en la oscuridad. Cubertino Paranormal. Aquí está mi buen amigo Paquito. Gracias. Y pues acá anda Paco. Hola, saludos. Qué bueno que estamos juntos, pues estamos toda, nos falta todavía Rafita, pero estamos casi toda la, todo el team del terror. ¿Las de color mejor? Yo creo que sí, para no llamar la atención tanto. Y las de color no se ven a lo lejos. Rafita tiene cosas personales que hacer ahorita en esos momentos, entonces es difícil. Que venga, ya se estará integrando. En este sitio se ha logrado escuchar la llorona, mi Paco, y... Verónica Olvera, hola. Sí, me voy a cuidar. Sí, me dijo mi mamá. Que me escuchaba ronco. Yo creo que hoy va a ser una buena noche para que este ser de la llorona, no sé, se manifieste incluso también. Ya está chispeando. Está chispeando, güey. Pues yo creo que hoy va a ser una noche muy buena. Realmente Dios, esperemos que no pase nada malo. Y más que nada que la gente disfrute. Ahí alcanzan a ver en la luz que están las chispitas, miren, por ahí se ve que está chispeando. Vamos a darle, ¿no?
Gis Jiménez, saludos hasta Costa Rica, pura, pura vida. Vamos a estar lo más callado posible. Lo más callado vamos a andar. ¿Quién trae un celular de sobra? ¿Por qué? ¿Qué necesitabas? Es que quería ver, es que no aparece en el espectador ni nada. Ah, nada más pone un comentario. Un comentario, sí, así me enseñó Dani. Un comentario y luego le das a la derecha, a la izquierda y ya. Me escucho ronco porque trata de hablar ronco, pero porque está hablando quedito, pero nada más. Pero si habláramos así rápido, pues sí, pero no. Bueno, pues ustedes dicen para dónde. Toma la derecha. Vamos. Vamos a ir con una sola luz, por seguridad. Muchas gracias, mega Manolo, gracias. Marcela Quirino, saludos. A darle, muchachos. Yelin, Yelin, te mando un fuerte abrazo, un beso hasta Puebla. Gracias por acompañarnos. Agradezco mucho tu apoyo. Saludotes a toda tu familia. Son en 3, 2, 1. Hola. Saludos a todos los que van llegando. Uy. Escuchen. Luis RM, pronto vamos a Salamanca. ¿Creen que ya empezó a llevar las puertas? María Lucio, saludos. Saludos a Lilo Solano. Oigan.
Saludotes, saludotes. Escuchen, escuchen. ¿Alguna entidad? Tranquilos, tranquilos por los stickers. Nada más les hacemos el aviso de la manera más atenta que los stickers nos cortan la transmisión. Pero no se enojen, no se enojen. Solo hay que avisar y nada más. De la manera más cordial. Todos merecemos respeto. Patito, tranquila. Relájate. Disfruta la transmisión. Nada más hay que avisarles, no stickers, porque nos cortamos la transmisión, pero tranquilos, todos tranquilos, vamos a disfrutar. No se enojen, no tenemos por qué alterarnos. Hola. Vamos. Estás esta noche, acércate. Y empezó a recibir un poquito más la lluvia, ¿verdad? Sí. Uy, oigan. Oigan. Y escucharon. Ya escucharon. Hola. No manches. No voy a hacer tanto ruido, no vamos a hacer tanto ruido. No lo hagas. ¿Sabes qué? Yo vi algo de aquel lado, como algo negro. ¿De dónde ahí? Oigan. Ay, no mames, no manches. Oh, miren. No mames. Miren. ¡Hola, madre! Miren. Mira. Mi lámpara ya no prendió. Miren, no, miren. No mames. Miren. Para acá, cabrón. ¿Qué es eso, amigos? Miren. ¡Ey! Es una mujer. Es una mujer. Vamos. No lo hagas. No mames. Ya no está. Déjenme tomarla. Y está lloviendo. ¿Se vieron, amigos? Eso es. Alguien. Hola. Buenas noches. Hola. No manches. A mí no me había tocado ver eso así. Lamentablemente creo que a mí se me fue la señal. ¿Sí? Justo cuando crecí. Es lo que te iba a decir, que sí. No manches, aquí venía caminando, de aquí salió. Salió de aquí. No manches, Paco. Sí. Uy. Oigan. A ver, vamos a ir. No manches. ¡Ey! ¿Qué eres?
Ya está más fuerte la lluvia. Ana Patricia, saludos. Acércate. Bienvenida. Besos y abrazos para ti. Hola. Los perros. Allá se ve al fondo. Allá se ve al fondo algo. Ahí al fondo del camino. No, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, déjenme. Todo derecho. Ahí. Ahí, la vi, yo la vi, ya la vi. Hola. Es que traigo la lámpara. Por ahí la vi, la vi, la vi, la vi. Acércate. Esa madre desapareció. No la hagas. ¿Cómo? Pero si viste Paco que se lamentó aquí, se vio, y ya está allá. A ver, va de a pasar. A ver si la podemos lograr que se acerque. Ay, güey. Vamos. Mira, ya no está. No hay nadie. No manches, ya no está. Aquí no hay nada. No hay nada. 3, 2, 1. Acércate. Que no gritemos tanto. O que nos damos a... Sí, no hay que gritar tanto. Porque nos escuchan los vivos. No podemos ser... No podemos decirles qué es. ¡Hola! ¡Oh, no manches! Oigan, oigan. Dice la gente que reza, Paco. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedictus tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in horis mortis nostra. Amén. No sabemos si es bruja, la verdad. ¿Ya vieron? La bruja se ríe y esa sí. Se lamenta. ¿Ya la habían escuchado a ella aquí? Sí. Y justo también en tiempos de lluvia. Pero ahorita está lloviendo. Y está lloviendo más fuerte, ¿eh? Sí, justo, sí. Nada más la empezamos a escuchar, la empezamos a ver y empezó a llover más fuerte. Es que como traigo la lámpara, intentaré hacer el zoom cuando aparezca. Sí, está bien. ¡Acércate! Ven, queremos mirarte. Ahí está. Y ve, empieza a rociar más el agua. Está lloviendo más fuerte. Estoy tratando la de buscar con la lámpara, pero no la veo. No sé, Paco, qué sé. No, pues si no lo alcanzaba a ver. No, con el zoom no le alcancé a ver rostro. Está lloviendo fuerte ya. ¿Dónde estás?
¿Qué hacemos? ¿Dónde le damos? ¿Derecho o a la derecha? ¿Para arriba, no? Sí, hacia arriba. ¿Qué? Apaguen luces, apaguen luces. Héctor Vázquez, no puedo gritar ahorita porque está muy peligroso el lugar y si grito nos checarían luego luego. Daríamos a saber cuando andamos aquí. Sí. Que por fin andamos saliendo acá. Hola. Lick Hugo, ¿por qué lloran o se lamentan las brujas? ¿Ustedes qué saben? Pues es que realmente no sé que si vaya a ser eso una bruja, ¿eh? Es que yo no sé. No, yo tampoco no sé. Yo siento que no es una bruja. Le di el zoom y no le vi rostro, güey. Con la vista, se obviamente veía, no. Se veía oscuro. Sí, con la vista obviamente no podemos ver por la distancia. Pero con el zoom no se le ve rostro. Tranquila, Emi Aucán, tranquila. Lo que queremos es que se manifieste. Son coyotes, dice. ¡Hola! Si está a un lado, si está en el otro lado, no importa. Lo que queremos es que se manifieste. Te agradezco mucho, de verdad. Hola. Avi Hernández, saludotes, abrazos. Vean. Ah, no manches, ya lo vi. Se ve algo. Miren, hasta el fondo, amigos, ahí fondo. No se ve. Ahí. Sí, se ve caminando. Sí, se ve caminando. Allá la tengo. Yo también. Allá la tengo. Vean. Ahí está, mire. Sí, ya la vi. Hasta el fondo. Hasta el fondo, familia. ¿Qué es, güey? Ahí se ve. ¿Qué es? Se escondió atrás del árbol. Ahí. ¿Vamos? Hasta allá, hasta el fondo. Vamos. Vamos a quitarle si la vieron. Vamos. Si le seguimos aquí derecho, güey. Sí, nada más le entramos aquí. Sí, vamos. Ok. Oiga. Acá. ¿Fue de este lado? Yo escuché de este lado. ¿Qué fue? ¿Algo? ¿Qué? Como gruñido, pero se escuchaba así. Sí. Acércate. ¿Quién eres?
que si la podamos ver más de cerca. Ven. Muéstrate. Ven. Aquí. Ay, cabrón. La piedra. Cayó a Toño, no me cayó a mí la piedra. Gracias, Naltor. Saludos. Acércate. ¿Quién eres? Resbaloso. No están. Música. Apaguen luz. ¿Dejamos de color? No, yo no he soplado. Yo digo que es el aire, pero no, no he soplado. Aquí van al. Esas luces que aparecen ahí son postes de luz. Buenas noches. Acércate. Sí, se escucharon tambores. Como cánticos, exactamente.
Las luces que se ven son de postes de luz. Natalia Prada, saludos. Dejó de llover, no, todavía está chispeando. Ahí se ven las gotas. Charles García, no estabas tú la última vez que hablé de esto. No es un tema para debatir, al final de cuentas, ni tú lo decides, ni yo lo decido. Por eso tiene un tutor. Ya está empezando a hacer aire. ¿Dónde? ¿Por qué llora? Hola, saludos Poltergeist YouTube. Acércate. Queremos mirarte de nuevo. Respeto tu opinión, Charles García. Pero pues no es para debatir, para hablar. Hola. Ahí se ve. ¿Dónde? No, sí. ¿Se ve? ¿Ahí está? ¿Cómo no? Sí. Ah, ahí está. Déjenme darle. Miren. Ahí va. Vamos. ¿Viene para acá, Paco? ¿Sí viene para acá? Sí. Bien. Ahí está, ya la grabamos. No le hagas, está bien difícil caminar por aquí. ¿Qué pasó? ¿Eh? Algo muy raro, Dani. Es que pasa muy lento, güey. Pero nosotros caminamos rápido y por más que caminamos, aparece en otro lado, güey. Aguas. Aguas con las víboras. ¡Ay, güey! ¡Ojo! ¡Su pinche madre! Todos los pajarillos, que loco. Güey, me salió un pedo, güey. ¡Uy! ¡Cabrón! ¿Atrás? Atrás se escuchó. Nos asustamos todos.
dice Gavita. Es otra, la primera tenía pelos más largos. Es que no, yo no lo vi, ni con el zoom alcancé a verlo. No, es que se nos mueve muy rápido. Hola. ¿Qué? ¿Seguro? Yo parece que escuché también algo. Voy a apagar luces. Vamos a apagar luces. Aguas con los pies, ¿eh? Sí. Viene una camioneta. No podemos caminar, viene una camioneta. Viene una camioneta. Nos tenemos que retirar. No veo nada. Los esperamos aquí, todos guardamos. No. Pues nos esperamos de todos poquito, ¿no? Nos esperamos poquito, mira, mira. Nos vamos a esperar poquito de todos modos, gente. Ah, no manches, ¿no lo escucharon? Sí, güey. ¿Eruptando? ¿Quién está eruptando? Nadie. ¿Sí? Nadie está eruptando. Se escuchó que gruñeron. Gruñeron. Gruñido, ¿verdad? Sí, es cierto. Pongan atención a la troca. Vamos a ver la troca. No, allá va. ¿Están bien? Yo siento que ya se me pegó todo en las botas. Escuchen, escuchen. Alguien está llorando. No manches. Está cabrón, ¿no? A mí me dijo que nos estaba pegando así. Sí, aquí vamos a seguir. Vamos a dejar guardar silencio por si. Como ven, ya le damos para arriba. Pues dale, ¿no? Pues ya estamos hombre, eso de Dios. Pues ya se miró que. ¿Eh? Pues nos esperamos poquitito más. También. Estamos todos juntos aquí. Ya después les voy a comentar, espero que se pueda, lo del láser, del por qué. ¿Por qué? Es que no sé, güey. Es que es peligroso, ¿no? Mira, me están diciendo que se está viendo láser. Está bien, ya. Entonces sí, hay que tener cuidado. Es mejor guardar poquita postura y nos movemos. Estamos en zonas peligrosas. No, se los advertimos. Hoy, una moto se escucha bien cerca.
ves que la moto no. No la hagas, escucha bien cerquísima. Bien cerca. Saludos hasta Nueva York. ¿Golpe, no? ¿Qué fue el golpe? Por donde estaban los vehículos, yo escuché. Sí. Yo siento que la moto anda rondando los... Sí, sí, yo también. No cerca, pero sí mira que se apagó. Mira, mira. Ahí está, mira. Sí, son lámparas. Vámonos. Ay, canijo, no. Nos vamos a retirar porque. No se ve nada. Ya traigo otra suela. Uy. Hablaron aquí enfrente. Hablaron aquí enfrente. Espérense, espérense. ¿El camino es ese, no? Ahí va otra moto. Ahí va otra moto. Ya van cuatro. Están apoyando la lámpara como si llevan un señal. Vámonos, güey. Sí, vamos a ir caminando despacio. La moto viene por acá. Acá la moto de la lámpara con un señal. No se ve nada. No veo sus mensajes porque estoy caminando en la oscuridad. Cuidado aquí, Paquito. Sí. Ah, mírala. Ahí está. Sí, amigos, Luis está por marca paranormal y yo por juventud no paranormal. Hoy. Este muro tiene una vista hasta el cerro, hasta la cuenta. Como una lámpara. ¿Está abierta? Sí, pero... Otra vez la moto. Dale, no, vamos a caminar. Ahí está el camino, ¿no? Sí, de hecho, pues ya, ya ves que... De hecho, el lleno de para acá... No manches. Está lleno de lodo. Thank you.
Exactamente, ya no llovió, ya no apareció. Sí, ahí está, míralo. Piel de otoño, saludos. Andrea, saludos hasta Jalapa, saludos a tu mami. Un abrazo para ella y para ti. Y dejó de llover. Mira, la luz. Ver también por ahí ya se arregló el problema que algunos de ustedes pensaban que era con mi hermano. Ya se aclaró lo que está pasando. Voy a venir acá con un tema paranormal en YouTube y miren el video desde el principio. Estamos muy lejos de casa. Hoy, hablaron atrás. ¿Hablaron? Hablaron atrás. Esa cosa iba hacia arriba. Sí, o sea, exactamente. Iba hacia arriba, hacia la cueva. Entonces nosotros, por seguridad, ya no vamos a ir. ¿Se entiende? A ver, coméntenme qué está pasando, porque veo que están discutiendo ahí. Moto. Moto. Motos. ¿Se escuchan? Escuchan motos. ¿Sabes que ahí se ve una luz? Ahí. Entre los árboles, mira. En el camino se ve una luz. Ahí. Más allá para. Ahí, mira. Ah, vamos a cortar. Sí, ya llegamos al vehículo. Muchas gracias. Vamos a cortar por seguridad porque vemos cosas. Ya, a ver si al rato. Ahorita cuando vayamos de salida, les hacemos un live. Ya cuando vayamos en carretera. Ahorita les mando saluditos. Nos vemos. Vámonos.